México, F. Guión el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró hoy que destinará los recursos obtenidos de la venta o alquiler del avión presidencial a financiar políticas de desarrollo social. Almohadilla Video, inicia conferencia de arroba López Obrador guión bajo en la Casa de Transición ubicada en la Colonia Roma. El Almohadilla presidente electo dice que la gira de agradecimiento iniciará el 16 de septiembre en Tepic, Almohadilla Nayarit, y concluirá el 28 de noviembre vía arroba angel87pic.twitter.com/pcz4hudson, Nación 321, arroba Nación 321, 31 de agosto de 2018 López Obrador, que asumirá la presidencia el 1 de diciembre. Informó en rueda de prensa que hoy recibió una oferta por parte de una compañía de Florida, Estados Unidos, que quiere alquilar al próximo gobierno mexicano todos los aviones y helicópteros. Como dije en campaña, se va a cumplir el compromiso de vender o rentar, lo que más convenga, los aviones y helicópteros que se usan para el traslado de altos funcionarios públicos, dijo López Obrador, quien ya ha recibido varias ofertas por en el avión presidencial. Explicó que en la convocatoria de venta de la flotilla se definirá con claridad en qué se van a usar los recursos que se recuperen, y ya avanzó que van a ser recursos destinados al desarrollo social. López Obrador siempre ha sostenido que cuando sea presidente no vivirá en la residencia presidencial de Los Pinos ni se trasladará en el avión presidencial del actual mandatario, Enrique Peña Nieto. Un Boeing 787 adquirido en 2015 con un costo millonario. Hasta ahora, López Obrador se suele trasladar en aviones comerciales, causando sorpresa entre los demás pasajeros. En la misma rueda de prensa, que tuvo lugar en su casa de campaña, el presidente electo explicó que ya está trabajando en la elaboración de los presupuestos para 2019, que estarán listos en los primeros días de diciembre, justo cuando tome posesión. También dijo estar preparando las licitaciones para la construcción del Tren Maya, una línea ferroviaria que unirá los puntos turísticos de Yucatán, y el tren de carga del Istmo de Tehuantepec, que unirá el Atlántico y el Pacífico mexicanos.